Mi nombre es Fulgencio Lazo y soy artista plástico. Soy originario de Oaxaca, México. Tengo 33 años viviendo aquí en Seattle y estamos celebrando 30 años del Día de los Muertos en el Seattle Art Museum. It's the time during the year that the Latino community feels like the museum is their space and they're welcome there. And what's important to them is reflected at the museum. La misión del Seattle Art Museum es conectar el arte a la vida. La instalación del tapete que Fulgencio ha diseñado y trabajado e instalado por los pasados 30 años es un excelente ejemplo de cómo podemos conectar el arte con la vida. El Día de Muertos yo creo que es una celebración muy bonita. Yo crecí con esa celebración en Oaxaca, que es un momento especial para nosotros y para las familias, en la cual se honra y se recuerda a nuestros fieles difuntos. De donde yo vengo, de Oaxaca, son muy tradicionales los tapetes de arena y realmente los ponen cuando alguien fallece. En los 80s, los artistas oaxaqueños, incluyendo el maestro Takeda, empezaron a cómo integrar los tapetes de arena en la celebración del Día de los Muertos. Entonces empezó una tradición en el Zócalo de Oaxaca. Conocí a Carlos Contreras. Él trabajaba en el museo. Él ya hacía el Día de los Muertos en el museo, de una manera muy pequeña con los trabajadores. Y me dijo, Ful, ¿por qué no hacemos una cosa del Día de los Muertos? Yo ya lo hago, pero me gustaría hacerlo público. Por medio de él se hizo el contacto para que nos dieran el espacio en el museo. Carlos puso lo que es la ofrenda tradicional y yo puse la representación del tapete. Desafortunadamente, pues falleció nuestro amigo Carlos Contreras y su esposa Joyce Morinaca nos dijo, pues ese fue siempre su sueño de Carlos, tratar de hacer el Día de los Muertos acá, entonces pues te corresponde continuarlo. Entonces, con José Orantes y el resto de la comunidad que nos apoya y mi esposa, empezamos a organizar y ya lo empezamos a hacer el segundo año, pero ya empezar a ver cómo separamos la parte espiritual, manteniendo la parte tradicional y llevarlo a un enfoque más contemporáneo de instalación. Desde ese tiempo me he juntado con el grupo que hace los tapetes. Fulgencio es el dirigente de ese proyecto y estaba en un tiempo Carlos Contreras, Arturo Artorés y otros que han colaborado y han dejado de colaborar. I'm not Mexican. I am not a native Spanish speaker, but I've been very immersed in Oaxacan culture. I've lived in Oaxaca for many years. I see myself as the bridge between the cultures because I intimately understand Day of the Dead and its importance, but I also understand what a non-Mexican doesn't know about that and kind of interpret in the sense. I also feel like I'm a bridge between the community and the museum, which is a big responsibility. Para el Seattle Art Museum es importante mantener la tradición de la instalación del tapete y también el evento comunitario que hacemos todos los años por los pasados 30 años. Es un evento muy comunitario y para mí es importante cómo incluir a las demás comunidades, no siendo ni oaxaqueños ni mexicanos, sino cualquiera es bienvenido. We involved a lot of people in the community to do this because Day of the Dead is really a communal thing. So we like to work with youth groups. That requires involving people from the community organizations. Tratamos de trabajar con escuelas públicas y como con la gente común. Me incorporé al Grupo Cultural Oaxaqueño hace más de 10 años. Gracias a la invitación del artista Fulgencio Lazo y su esposa, hemos podido participar tanto yo como mis hijas en los diferentes eventos que el Museo de Arte hace cada año con la celebración del Día de Muertos. We've invited artists from other places, so we've had a lot of Oaxacans come throughout these 30 years. To participate in the design process to make the installation. Como estudiante de artes plásticas, Me gustó seguir promoviendo también la cultura oaxaqueña con la realización de los tapetes. 2 years ago, we were honored to have Fulgencio's teacher, who is almost 90 years old, and he traveled to Seattle and helped to make the design and the installation of the exhibit. Además de que el tapete tiene un valor artístico muy grande, nos permite y nos da la oportunidad de conectar con nuestra comunidad en Seattle. Traer a gente que tal vez nunca han venido al museo o que no han tenido interés en venir al museo. El proyecto atrae mucha gente y ha crecido mucho. En el museo nos dieron al principio un espacio pequeño y después ellos, al ver que atraía gente, lo pasaron a un espacio más grande y les dieron más importancia. Para tener un contexto completo la importancia de lo que Fulgencio y el Seattle Art Museum, el SAM, han logrado en su colaboración, hay que entender el tamaño de la comunidad hispana y mexicana en el estado de Washington. Cuando inició esta colaboración, los hispanos eran solo el 7% de la población del estado de Washington. Hoy en día forman más o menos entre el 15 y el 16% de la población en total. Es decir, que ya tenemos más de 1 millón de mexicanos en el estado de Washington. The Day of the Dead celebration at Seattle Art Museum provides a real opportunity for both the Mexican community to feel seen and to feel proud of the talent that there is within the community, but also for the museum to say, we value this and you belong in an art museum. And that's powerful. Cuando la gente viene a admirar su arte que hace en el tapete, que es parte de tu cultura, entonces cuando lo ves, cuando eres parte de este acontecimiento, te hace sentir más orgullosa. Cuando veo la reacción que les gusta la creación y el conservar la cultura oaxaqueña, siento orgullo que se conserve toda esta cultura para las nuevas generaciones. No es una celebración de la muerte, sino que es una celebración de todo. Creo que es importante recordar lo importante que son estos pasos que ha tomado Fulgencio para que tengamos estos espacios y que nuestra comunidad siga compartiendo esa increíble cultura que tenemos con el público en general. I just applaud the museum because I don't know that there is another project that they've done for 30 years. I think all the art institutions around the country are realizing that they must grow their audience. They must become more reflective of the diversity of our country. And Day of the Dead at SAM gives them a template for that. Después de estos 30 años, el Día de los Muertos ha crecido mucho. Con el apoyo del consulado, del museo, se han traído algunos artistas de México, dando su aportación para que siga con esa línea artística y con la comunidad de Seattle que nos apoya siempre para honrar esta gran celebración que es el Día de los Muertos con esta instalación en el Museo de Seattle. Estoy súper orgullosa de que el museo ha mantenido esta tradición y espero que sean por 30, 90, 100 años más y que la tradición del tapete en el Seattle Art Museum dure años y años.